Más cosas, Cuarto Milenio no para, Cuarto Milenio cree en la mente positiva y continúa con muchas más cosas, aunque algunas den un poco más de escalofrío, ciertamente. Entramos en el túnel y vemos en la salida del túnel, claro, vemos una cosa negra, una especie de capa. O sea, yo me llegué a pellizcar a ver si estaba viviendo lo que estaba viendo. Es algo sobrenatural, que de eso estoy completamente convencido. En mi opinión se trata de uno de los testimonios del año, que duda cabe, del 2014. Era el jefe de patrullas de la Ertzaintza, era la zona de Ayurdin, era el túnel y era la visión fantasmagórica de algo que parecía un torreón humano. ¿Lo recuerdan, verdad? Aquí se sentó ese hombre, con aplomo, con rotundidad, con verdad, a contar algo que era un secreto, un largo secreto de 30 años. En mitad del túnel, esa figura encapuchada, los brazos en cruz, y sobre todo la sensación de no saber qué era aquello, y que desde luego representaba una naturaleza como nunca antes se había visto aquel equipo, porque fueron varias personas. Pues bien, pusimos vías de contacto, como solemos hacer, ¿para qué? Para que esta rueda continúe, para saber algo más. Y si bien hubo notificaciones de otras personas que vieron en la misma zona algo muy similar, nos ha llamado la atención la cantidad de testigos que se han encontrado con elementos muy parecidos. Todos han quedado con la misma forma, con esa desazón. Al escuchar al jefe de patrullas de la Ertzaintza, yo creo que sintieron que tenían que sobreponerse al secreto, saltar por encima de la barrera del miedo, de los condicionamientos, del qué dirán, y compartir con ustedes estas historias. Hemos elegido tres. Podríamos haber hecho lo propio con otros muchos sucesos, pero estos tres tienen algo muy particular. Uno de los testigos viene del ámbito militar. Creyeron que veían prácticamente la muerte. Otro eran dos hermanos que viajaban en un vehículo. Pero comenzamos con dos personas, dos mujeres. Una sensibilidad quizá especial, quién sabe, pero ellas nunca se habían encontrado con el misterio. Hasta que en mitad de la carretera ocurrió algo. Esta es la forma de empezar esta nueva investigación. Este entorno donde el programa se vuelve un poco sombrío, pero la actitud es la siguiente. Saber qué quieren estas sombras y, sobre todo, quiénes son. ¿Cuál es su mensaje? Ocurrió una fría noche del invierno de 2004. Mi hermana y yo regresábamos de pasar un fin de semana en Mérida junto a unos familiares. Durante el trayecto todo transcurría con normalidad. Mi hermana y yo íbamos hablando, recordando algunas anécdotas de la agradable reunión familiar, mientras a través de la radio del coche surgían las voces de un locutor nocturno. A los pocos minutos, la radio del coche empezó a fallar. Pero no eran interferencias. Era como si le faltara energía. Fue justo entonces cuando las luces del coche iluminaron una extraña silueta en medio de la carretera. Al principio solo vimos un bulto, por lo que fui aminorando la marcha creyendo que podría tratarse de algún animal desorientado. Sin embargo, cuando nos encontrábamos a menos de 10 metros, me di cuenta de que no era ningún animal. Al poner las largas, tomé conciencia de que aquello no era normal. Ante nosotras se desplegaba un ser de 2 metros de altura, con los brazos en cruz y una especie de capucha que le tapaba el rostro. En ese momento, fruto de un acto reflejo, mi pie pisó a fondo el acelerador y esquivé la figura temblando de miedo cuando al pasar por su lado pude ver muy de cerca su oscuro manto. Mi hermana y yo aún estábamos en shock cuando solo unos metros más adelante nos topamos con un coche que acababa de sufrir un accidente. Estaba destrozado, pero sin nadie en su interior, así que llamamos a la Guardia Civil para dar el aviso. Al final las dos mujeres nunca llegaron a saber qué había ocurrido con ese coche siniestrado. Si tenía que ver con la aparición previa, si esa figura, ese arquetipo, había asustado al conductor que se había salido de la carretera y se había estrellado. Si había algún tipo de nexo, desde luego se quedó ahí como una desazón, como una interrogante. Y es lo que pasa a muchos testigos. Como les decía, el efecto cascada ha sido enorme. Y una vez más quiero agradecerlo y lo repetiré las veces que haga falta, porque sé precisamente que todavía queda mucho por remar para que el público, ustedes no, porque son un poco iniciados ya, ¿no? Que el gran público sepa que esto es, no voy a decir usual, pero que ocurre.
Los testigos se quedan con la sensación de que esto no pertenece a su vida ordinaria. Les ha roto un poco los esquemas. Pasa el tiempo y no es fácil acoplar la experiencia. Pero ellos saben, en lo más íntimo, que es una absoluta verdad. Ahora, ¿qué es? Bueno, pues, además de este tipo de casos, que ilustran perfectamente los muchísimos que han ido llegando a la redacción, a mí me gustaría tener en la mesa, como siempre digo, a dos valientes, a dos personas que se consideran escépticas, cosa que me parece sumamente interesante. Porque ese escepticismo les ha hecho preguntarse una y otra vez. Ese escepticismo no les ha hecho coger cualquier teoría y acoplarla a lo que han visto. Ese escepticismo les permite estar en la permanente duda, sabedores de que lo que vieron, lo vieron. Y ahora van a trasladarles a ustedes la experiencia. Creo que es muy interesante, porque habiendo un nexo común, que es la figura que se aparece, la situación es completamente diferente. Quiero que los conozcan ya. Alejandro está con nosotros, bienvenido amigo, buenas noches. Hola, Ricardo, buenas noches. Gracias, como siempre digo, por aquí. Cada persona que se sienta para contar esto es un valiente y yo quiero reagradecerlo y que el público ahora mismo lo viva con esa intensidad. Ahí te ocurrió el fenómeno hace más de 30 años, Alejandro. 1983. 1983 y en un lugar muy peculiar. Ahora lo vas a contar. Nos acompaña también José María, que viajaba con su hermano y que se encontró con esa sombra en la carretera y que él, de mente pragmática y escéptica, yo creo que también sigue preguntándose muchas veces qué es lo que pasó. José María, bienvenido. Hola. Gracias. Buenas noches. Eres escéptico y pragmático. Soy bastante escéptico. Los que me conocen saben que... no. Pero aquello pasó. Sí, sí. Pues yo te lo agradezco muchísimo, María. Te lo agradezco porque muchos escépticos que de repente algo no encaja y que lo vivieron van a verse perfectamente identificados contigo. Si te parece, empezamos con Alejandro. Hemos elegido estos dos casos y agradecimiento absoluto a todos los que habéis enviado, a todos los que han enviado esa información, ¿no? Pues sabemos que es muy importante. Pero estos dos casos tenían elementos como muy poderosos para ser un poco abanderados. Decía Alejandro, 1983. Y hablamos de ámbito militar. Pues estaba haciendo la mili y estábamos de guardia. Pues más o menos a las 3 de la mañana. Suena el interfono de la garita del campo de la Jura y el garita nos dice que hay, que hay algo en el campo de la Jura. ¿En qué lugar ocurre esto, Alejandro? Esto en Colmenar Viejo. Colmenar Viejo. En el CIR número 1. Nos desplazamos hasta allí, en una de las escasas ocasiones que la guardia de retén tiene un vehículo motorizado, tenemos un Willy, nos desplazamos el conductor y dos soldados hasta allí. Llegamos a la garita y en la garita nos encontramos al vigila atemorizado, totalmente, o sea, aterrorizado. Abrazado al CEDME y la frase textual que él dijo: la muerte está en el campo de la Jura. Así que nos dimos la vuelta a la garita, los dos, el otro soldado y yo, y mira, no sé lo que era aquello, pero en un campo, casi un campo de fútbol de grande, hay una figura en medio del campo plantada, negra, enorme, pero enorme. En medio, plantadita en medio, o sea, no hacía nada, no te puedo decir si era la parte de delante en la que nos miraba, si era la de detrás, no lo sé. Lo único que sé es que nos encontramos con aquello. Era una época complicada, en aquel entonces veníamos pues, de todos los follones que atentados de ETA, estábamos en la zona en la que estábamos, y lo primero que se te pasa por la cabeza es que llevas un arma, tienes que dar un alto, un santo y seña, no fui capaz de hacerlo. ¿Estaba aquel hombre aterrorizado? En la garita, aterrorizado totalmente. ¿Te fijas en que eso efectivamente está ahí, que no es ninguna imaginación? No, ¿a qué distancia estás de esa figura? Pues si nosotros estamos en la portería del campo de fútbol, más o menos al centro, estaba en línea con el monumento a los caídos y con la grada principal. Describe más a la figura, por favor, Alejandro, que llevaba algún tipo de ropaje. No eran formas definidas, pero veías perfectamente que era una capucha y una capa. Los brazos abiertos, nunca pensé el concepto en cruz. Siempre pensé en brazos abiertos hasta que os lo escuché en la radio. Y sí, brazos en cruz. No se ve la capa cayendo, era recto. No era brumoso, era sólido porque detrás no veías las gradas. Y era tan oscuro como... Era una zona no muy iluminada y sin embargo eso no, era de una oscuridad mayor. Sí, era negro, sí. Absolutamente negro. Entonces, imagínate una noche, 3 y pico de la madrugada, no hay nada que ilumine, la garita no tiene focos...
Lo que más me llamó la atención en aquel entonces, hoy en día ya no está, había una arboleda inmensa detrás de las gradas. Y aquello de noche, el que está acostumbrado al monte sabe que el monte de noche es de todo menos silencioso, siempre se escuchaban pájaros. Fue entrar allí y era quizás lo que más miedo me dio, el silencio que había. O sea, no había ningún tipo de ruido. Fue convencer al compañero, vamos a entrar, hay que bajar. O sea, ¿qué explicación vamos a dar? ¿Que nos vamos a poner a pegar un tiro a algo que no sabemos qué es? Pero aquello no desaparece, se mantiene. Se mantuvo quieto ahí todo el tiempo. ¿Qué hacéis vosotros? Entrar en el campo, le echamos narices, abrimos la puerta de la verja y entramos. Distancia a la que llegamos, no te lo puedo... pero muy cerca. Aquello es cuando te das cuenta del tamaño que tiene aquello. Wow, o sea, vosotros vais aproximándoos, digamos, andando, por un lateral... Pues, abajo, o... No, de frente. De frente, a la figura. Fuimos de frente. Es que es un... ¿De qué sentías en ese momento, Alejandro? De todo. Te aseguro que de todo. Miedo... Pero aquello seguía allí, ¿no? Sí, sí, aquello no se movía para nada. Empezamos a bajar, miedo, te ibas preguntando qué es lo que puede ser, qué es lo que no puede ser. Lo que tengo muy claro es lo que no era, o sea, aquello no era una persona. Sigo a día de hoy sin saber qué era. Enorme, altísimo, corpulento y oscuro y sólido, porque yo digo, la grada de detrás no la veíamos. ¿Y qué pasa, Alejandro, entonces? Que nos quedamos allí esperando porque no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué hacer. Y de pronto, así como lo vimos, aquello se fue, desapareció, sin más. Desapareció, sin más. No es decir, giré la cabeza para hablar con el compañero y cuando volví, no. O sea, estábamos viéndolo y así como lo veíamos, dejamos de verlo. ¿Os aproximáis al lugar para ver si hay algún tipo de huella, algún tipo de marca? No, te voy a engañar, salimos como el va que lleva el diablo. Aquello desapareció y salimos tumbando. El miedo nos pudo, a mí por lo menos me pudo más. ¿Llegasteis a comunicar a algún superior? Lo primero que al llegar a la garita preguntamos, porque tanto el conductor... también lo vio desde allá arriba, él no entró, pero también lo vio. Desde otro punto, o sea, si hacemos un plano imaginario, hay garita, conductor y vosotros dos como avanzadilla, que desde diferentes puntos de vista estáis viendo la misma figura. Lo mismo, exactamente lo mismo. Llegamos a lo primero que preguntamos es, ¿y ahora qué contamos? ¿Qué es lo que contamos? ¿Qué decimos? Entonces lo único que puedes decir en estos casos es la verdad, es llegar al campo al cuerpo de guardia y hacer lo que has visto. Y no fue tan la sorpresa cuando se nos dijo claramente que ni se nos ocurriera poner aquello en el parte de incidencias. Oficialmente los cuatro sufristeis un episodio de locura transitoria, por tanto, ¿no? Oficialmente es que no vimos nada. Nosotros no estuvimos, como dicen en las películas, nosotros no estuvimos. ¿Cómo asimila el cerebro, Alejandro, el post-encuentro? ¿Qué va pasando en tu vida? Eso siempre permanece ahí y me da la impresión ahora cuando estabas contando, lo comento muchas veces, ¿no? Yo sé que me repito, pero es que es la realidad. Todos estos encuentros con el fenómeno, sea lo que sea, tienen un algo evocador que hace que cuando el testigo vuelve a recordarlo es que lo está viviendo de nuevo, es decir, no ha pasado el tiempo. Te puedo asegurar que tengo los pelos de cogote de punta. O sea, no, esto no lo acabo de comentar hace un momento, no, y esto no lo he practicado antes, que no lo he comentado con nadie. Porque, ¿cómo, a quién le cuentas esto y cómo se lo cuentas? ¿Para qué? ¿Para que se rían de ti? Entonces, te callas. Ahora, al momento que lo revives, en el momento que lo estás recordando, entre todos los males, ¿cómo, o sea, qué era aquello? O sea, yo sigo sin creer en esto ni en creer en lo otro, pero no me puedo negar la evidencia de que yo he visto una cosa que no tengo ni la más remota idea de lo que es. ¿Había algún tipo de luz, algún tipo de elemento? Nada. Nada. No, nada, noche oscura, nada llamó la atención, ¿no? No me acuerdo si había luna o no había, no, ya. Eso ya no me acuerdo. Pero lo que era luz, no, que era una boca. ¿Supiste, Alejandro, si alguien en lo que es el entorno contó alguna cosa parecida? Porque es curioso que hemos comentado muchos casos que ocurren dentro de bases aéreas, dentro de recintos militares, idénticos. Yo no sé por qué, pero han ocurrido ocasiones, ¿no? ¿No llegasteis a saber si había alguna historia previa? No. Eso luego se va olvidando, nunca acaba olvidándose del todo porque permanece en un lado de la memoria. Cuando pasas tanto miedo una noche, te aseguro que no. Es un miedo diferente a cualquiera que has hecho en tu vida, ¿no? Es el miedo a lo que no sabes qué es. A lo que no puedes explicar. Es muy curioso, Alejandro, porque luego tú has vehiculizado tu vida hacia la interpretación. Eres un buen actor y sabes lo que es meterse, imagino, en camisa de once varas, meterse a interpretar una cuestión que no pertenece a la vida. La creatividad tiene algo que ver con tu existencia. Y sin embargo, cuando vuelves a retornar a aquella figura que es tan básica, es decir, tampoco tenía elementos, ¿verdad?, fantasiosos, sí, sino una especie de ensotanado de mitad de tal. ¿Tú piensas que aquello representaba algo? Es decir, aquello era como... ¿Os quería decir algo? ¿Estaba haciendo algún tipo de función con vosotros?
Mira, no soy de fantasear ni de asociar cosas, ¿no? Yo entiendo que el vigía dijera que estaba la muerte en el campo de la Jura. Él lo vio clarísimo, que era como la muerte. Y que es, yo no sé si llamarlo deformación cultural. Tenemos esa imagen de la muerte con la capa, la guadaña. Entonces, puede, él lo asoció por ahí. Yo no lo asocié por ahí, yo no vi eso. No vi la muerte, yo vi esa figura. Pasaron cosas después, que tenga relación o no tenga relación. Es lo que voy a preguntar. ¿Hubo algún tipo de hecho luctuoso en el lugar o alguna cosa? Hubo un par de meses después, falleció en circunstancias trágicas un recluta en mi compañía. ¿En el mismo lugar? En mi compañía, en el mismo campamento, en mi compañía. ¿Lo relacionas por algo? No. Yo, por lo menos, desde mi punto de vista lógico de buscar una explicación de las cosas, no lo relaciono con eso. Pues con la misma rotundidad, ¿no? Que yo creo que veíamos en el compañero que vino aquí a hablar de su encuentro en el túnel de Ayurdin, con esa claridad, esa normalidad. Y repito, Alejandro lo ha dicho muy claro, ese escepticismo de no saber a día de hoy, 31 años después, qué es lo que era. Pero que era, sí, eso es indudable, ¿no? Ya. Indudable. Pues también un poco con los pelos de punta, ¿no? Como le ocurre a él. Y además, yo no sé qué pasa en esta nave, en este entorno. Se lo digo muchas veces a los invitados cuando van llegando. Se produce una intimidad auténtica, ¿no? Primero porque ellos saben que yo creo en lo que están contando. Pero es que estoy seguro que el eco que van a recibir después... ambos han tenido sus dudas. Y ambos no lo han tenido fácil para ver en este programa. Pero una vez más la valentía supera esa circunstancia. Y yo estoy seguro que el eco que van a tener de vuelta, el retorno que van a tener va a ser positivo. Y se van a encontrar con personas que también han visto estas cosas. Recuérdenlo, Colmenar, año 83. Cuatro personas en diferentes puntos de vista contemplan en la misma torre humana que debe representar algo. Es verdad que si pensamos en la imagen arquetípica de la muerte y le quitamos la guadaña, es lo que estabais viendo. Sí. Y nuestro segundo caso tiene una figura, van a verlo, que tiene similitud con lo que nos ha contado Alejandro, pero la situación es diferente, porque José María viene con su hermano. ¿Estáis en ruta, José María? Sí. Yo quiero que visualicemos un poco cómo era el camino, por cierto. ¿Era un lugar especialmente oscuro, especialmente una carretera secundaria? No, era una carretera nacional, la que iba hasta de Vigo a Orense. Entonces, pues era oscuro todo el camino, pues una oscuridad. Lo que sí notamos es que los coches parecía que habían como desaparecido. Esto es muy curioso, ¿no? Sí. Porque si antes hablábamos de un elemento que puede parecer casual como el silencio, no es casual, por lo menos en los testimonios hay un montón de personas que hablan de que todo se ha callado. Le cuenta José María, cuando va a ocurrir un fenómeno de esto, que sepamos... Como que el tráfico, de repente te encuentras casi solo en la carretera, ¿no? Sí, entonces, a ver, al principio no le dimos importancia, esto fue después ya más posterior que lo revisamos y nos percatamos también de estas cosas, pero bueno, íbamos solos y no nos habíamos cruzado con ningún coche, no nos cruzábamos con ningún coche. Iba yo conduciendo sobre unos 100 kilómetros por hora y totalmente solos. Y la figura esta aparece en mitad de la carretera, una figura delgada, alta, de unos 2 metros aproximadamente, no lo sé decir con exactitud. ¿Coincides con lo que dice Alejandro, más o menos de altura? Quizá un poco menos lo que dice Alejandro, pero una figura que te pareció muy alta. Es difícil de decir con exactitud, pero era algo de 2 metros. ¿En mitad de la calzada? Sí. ¿No en el arcén? No, en mitad de la calzada era una silueta muy delgada, con los brazos así extendidos, y los brazos más largos de lo normal. Los brazos más largos de lo normal. En principio la primera impresión que tenemos los dos es que ha sido que es una persona que está ahí, que quiere que reciba auxilio, que parece que a lo mejor... Pero no era una persona, pero una sombra totalmente oscura. Y en mitad de la carretera, entonces... ¿Es algún tipo de atuendo, José María? No es el mismo... ¿Es la sombra? Es una silueta humana, delgada. La cabeza, pues por los faros, desde a medida que nos acercábamos, la cabeza ya no se veía, ya no se desaparece. Y entonces vemos que cuando yo intento pasar para la derecha, pero veo que intenta como atacarnos o darnos así con la mano, ¿no? Entonces, cuando nos hace el gesto así, entonces yo di un volantazo, lo intento esquivar y hace así. Lo que a mí, la sensación que tuve es que me había dado en el coche, pero no había escuchado el ruido. Llegas a pensar que toca el coche, ¿eh? Llegué a pensar que me había dado, porque más o menos calculando, digo, con esto,
estos brazos, pues me ha dado en el coche, me habrá, pero no oigo el ruido. Y aparte, entre la impresión y todo esto que llevamos, y el giro del volante, la situación y todo esto, no nos da tiempo para más. ¿Hay un momento en que ve el rostro, aunque sea desde lejos? El rostro, desde lejos, el rostro no lo vi, era oscuro y no, y a medida que me acerqué a esa velocidad que iba, cuando me acerqué, pues el rostro menos. O sea, al pasar por al lado no lo vi, el rostro no lo vi. Desde que ves a la figura y te vas aproximando, tú la sensación de que es algo muy anómalo la tienes clarísimo, ¿no? Desde a los 100 metros antes de verlo, ¿no? Pensaba que era una figura humana. Pero cuando ya estaba al lado, cuando pasé al lado y cuando me intentó atacar, entonces ya descarté que fuera. Tú tienes la sensación de que intentó persona. Aproximarse a tu lado, sí, precisamente, sí, además de la ventana. Y hizo así, con el brazo hizo así y quiso darnos en el coche. ¿Cuándo eres consciente de que ha desaparecido, de que ya no está ahí? No, aceleramos. No paraste a comprobar. Miramos, yo miré, me acuerdo que miré por el retrovisor y veo la figura allí. Seguía allí. Y yo tiré, no paramos. Entonces teníamos la necesidad de parar en algún sitio o explicárselo a la policía o a alguien, que había ahí alguien que nos había intentado hacer algo, un ser o alguna cosa ahí. Pero no había nada, venga, kilómetros, digo, ostras, ¿cómo puede ser la Nacional de Orense, que estemos a 20 y pico kilómetros de Orense, y esté todo oscuro, bosque, nada, ni una luz? Y entonces te encuentras muy solo. Es cuando tienes miedo ahí, quizá, ahí, empiezas a subir todo. Bueno, el miedo pasó inmediatamente después de pasar lo de la figura. Ya tuvimos miedo, ya realmente, cuando intentó atacarnos y giré, ahí ya teníamos miedo, ya estábamos con una carga emocional los dos, y sin encontrar la explicación. Veo que, como le pasaba a Alejandro, pero a tu forma también, pues me haría que lo revives de una forma profunda, ¿no? Sí. Es decir, que vuelves a imaginar, no es imaginar lo que pasó, es que cuando uno cuenta, vuelve a pasar lo que pasó, ¿no? Sí, bueno, y, es eso lo que hago. Claro, y lo tienes concentrado ahí como con la misma desazón, ¿no? ¿No has logrado saber qué era esto? No, ni tampoco le encontramos explicación. Para terminar, ¿qué le diríais, Alejandro, a alguien, como ocurre a veces también, ¿no?, que simplemente no cree en tu testimonio, que tú le cuentas a un amigo, a una persona que crees que tienes confianza, y la respuesta es negativa, ¿no? ¿Qué se le puede decir a alguien que no nos cree, ¿no? Que es muy triste tener la mente cerrada. Que el que no sepamos dar una explicación lógica a algo no significa que no existe. Y que te tengas que burlar de la persona. O sea, yo sigo sin creer, sin dejar de creer. Pero hay algo que no puedo negar, que son las evidencias. Yo no sé qué era aquello. No lo he vuelto a ver, pero lo vi. Y yo creo que es un buen colofón, ¿no? José María, tu frase, para esas personas que igual digan, oye, esto lo imaginasteis. ¿Cómo puedes hacer entender a alguien que es que no tiene nada que ver con imaginación? Los que me conocen saben que es verdad. Y mi grupo de amigos sabe y confía que es verdad lo que yo cuento, porque está contrastado con la misma historia de mi hermano. Y nos pasó eso. De hecho, hay muchas personas que a raíz, pues yo pensaba que la historia la había contado en alguna comida, en algún, como anécdota alguna vez y tal. Pero muchos la han vuelto a recordar y dicen, ostras, esto me lo habías contado tú, esto me lo habías... Y me di cuenta de que había mucha más gente que me había escuchado de la que yo creía. Esto no se olvida nunca, ¿no? Nosotros no. No se olvida nunca. Yo os agradezco muchísimo. El ejemplo de dos valientes, lo decíamos, vean qué circunstancias más diferentes. Cuatro miembros de una compañía en un acuartelamiento observan algo que el principal testigo, el inicial, dice que le parece la muerte. Y ahí está, lo contemplan, un gigante. Y luego, en mitad de una carretera solitaria en Galicia, dos hermanos se encuentran con la mayor sorpresa de su vida. Y sobre todo nos queda aquí también la sensación de no poder ayudarles más, de decirles, oye, esto era esto. Pero ellos saben, como yo, que nadie tiene la respuesta. Ahora, esto sigue por ahí. Aparece de vez en cuando. En el fondo nos está llamando y haciéndonos partícipes de la enorme incomprensión de la naturaleza humana y de lo extrahumano que debe estar por ahí. Lo que podemos hacer, evidentemente, una vez más, es agradecer a nuestros amigos que hayan tenido la valentía, los redaños, el coraje de contar, porque hace falta, a las cámaras. Esto es lo que yo viví. Dos encuentros, podemos decir, con entidades, con humanoides, con sombras, lo que ustedes quieran, absolutamente inesperadas. Alejandro, José María, lo agradezco un montón, de verdad. Muchísimas gracias por cómo lo habéis contado, con qué fuerza, con qué autenticidad, y para este programa es un orgullo
seguir minando un poco la incomprensión a veces general, y luego no tan general. Yo creo que nos van a llegar sorpresas, van a llegar muchos casos, como van a llegar, pongo las vías de contacto, el testimonio de ellos sirve para que otros se unan a esta cruzada, entre comillas, y sepamos más. Quizá un día lleguemos a alguna conclusión, quién sabe. Parece difícil, pero quién sabe. Gracias a los dos, de verdad. Muchísimas gracias. Nosotros proseguimos.